Debo alcanzar el transbordador y conseguir que caiga a la cuenca. Si llego a esa torre, encontraré el modo de alcanzar el transbordador. Debería usar solo la lanza y ahorro munición. Sí, con esa escalera subiré a la torre. Vale, ahí arriba hay un riel. Creo que podría llegar si me lanzo desde ese punto de agarre. He fallado. Volveré a probar. Durante este tiempo, tres máquinas gigantes se dedicaron a matar Oseram y a llenarlo todo de ácido. Genial. Lo logré. Fácil. Eso ha estado cerca. Una torre menos. A por la siguiente. Yo no puedo saltar tanto. Pero aquí hay un cable. Lo usaré para llegar al otro lado. Bueno, ya solo puedo subir. Esto está a punto de venirse abajo. Parece que hay abrazaderas sujetando el transbordador.
Seguro que hay cerca una consola de mando. Si suelto las abrazaderas, el transbordador caerá a la cuenca. Oh, genial. Más máquinas en mi camino. Tengo todo para mí sola. La consola de mando estará ahí. Bueno, toca destruir esas máquinas de abajo. Entre esos cables. Subiré a la torre y veré cómo los desconecto. ¿Y ahora cómo subo a la torre? Debería escanear con mi foco. No suenan muy bien. Tengo que soltar los cables rápido. Este debería ser el lugar. Allí, ese conector une los cables. Si le disparo... Uno menos. Ahora solo tengo que subir más y soltar el segundo juego de cables. Escalar una vieja torre con máquinas asesinas esperando abajo. Val tenía razón, pero ya no hay vuelta atrás. Yeah.
poco. Ahí está el otro conector. Vale, ¿dónde está ese punto débil? ¿Aún tienes ganas de luchar? Esos depósitos están expuestos. Apuntaré hacia ellos. Cuidado con ese ácido. ¡Deprisa! ¿Uso una trampa? ¿Munición congelante? Un poco podría encontrar aquí algo que me sirva. Por fin. El centro de datos debería estar delante. Varl deberá buscar otro modo de entrar. Cuando tenga la copia de seguridad, reiniciaré Gaia, repararé el sistema, curaré la plaga. Cumpliré el sueño de Elizabeth. Pero...
aún sigue allí? Vale, debería buscar la sala del servidor. Estoy cerca. Estoy segura. Está aquí. Versión 6.9 de Gaia. Inicializándose. Hola. Hola. ¿Elizabeth? Travis Tate. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Una conspiración de Far Zenith para robar una copia de Gaia y sus funciones subordinadas? Mal, muy mal. ¿Quieres que me ocupe yo, Liz? ¡Blasfemos! ¡Atajo de víboras! Con mi poderoso puño os golpeo y hago caer la ruina sobre vosotros. Una copia de Gaia, inútiles. Es la madre de todas las bombas lógicas. Así que buena suerte al reparar los datos. Y la próxima vez que penséis que podéis engañar a Tate, recordad mi saludo. ¿Aloy? ¿La diosa? No hay ninguna diosa. Ya te lo he dicho. No es Gaia. No es lo que busco. Solo es un fraude. Puedo solo. Varl, lo siento. A veces puedes ser muy hiriente. Pero fue increíble verte volar desde esa torre y hacer estallar la cuenca entera. Que sepas que va a haber más de eso. No tengo pistas, Varl, pero yo debo seguir buscando. Y deprisa. Y si tengo que correr riesgos, lo haré. Es absurdo que me acompañe alguien. Podría haber algún herido. Es cosa mía, Varl. De nadie más. ¡Espera! Antes, dijiste que te ayudó alguien en Meridian. Silence. Dijiste que hablabas mucho con él sobre cosas que descubriste del mundo antiguo. Cosas que nadie más comprende. Él te dio la lanza con la que venciste a Hades. Desapareció, Varl. No sé de él desde la batalla contra Hades. Marad, el jefe de espías de Meridian. Se le da bien encontrar gente, ¿verdad? Varl, yo... ¡Vamos! ¡Funcionará! Además, verás algunas caras conocidas. Vale. Bien. Sí, lo podemos intentar. Nos espera un largo viaje. La verdad...
Tengo una idea mejor. Sol, es cierto. Ha regresado. Bendita sea. La redentora de Meridian ha vuelto. Te recibirán bien. ¿Los salvaste? Aún no. Por orden del rey Sol, Abad, vengo a recibir a la campeona. Apartaos. Marad. Aloy tiene algo urgente que tratar. ¿De verdad? Pues ya somos dos. Cuatro cazadores llevan semanas buscándoos desde Ocaso hasta la Tierra Sagrada. ¿Ha ocurrido algo en la aguja? Venid. Y lo veréis. Mirad dónde pisáis. Nos habéis salvado, pero... aún estamos limpiando. Pasó justo después del solsticio. Hallamos el modo de justificarlo gracias al sol. De lo contrario, habría cundido el pánico. Una noche, refulgió con un rojo intenso un instante. Desde Meridian pareció solo un reflejo, pero los que estaban cerca, en lo alto del ardiente, negaron esa posibilidad. Por desgracia, afirmaron que la luz emergió de la base de la torre. De ahí. Lo dejamos todo como estaba. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Se supone que la aguja emitía señales, mensajes al sistema de terraformación. Pero Hades quiso usarla para despertar máquinas de guerra. Creí haber cortado la conexión con eso. Esperad mientras miro. Avisa si das con algo. Tengo un mal presentimiento. No sé. Jamás pude sacarlo. No habrá sido capaz. Se ha transmitido algo desde lo alto de la aguja. Debería encontrar una forma de subir. A lo mejor puedo saltar a ese saliente de detrás. Por la forja. Es ella. Thank you.
que podría acercar más esa grúa. Vamos allá. Vale. Ahora, ¿cómo cruzo hasta la aguja? Ahora podré subir allí. Creía que Silence me ayudaba cuando me dio su lanza. Pero parece que me la jugó. Ha transmitido algo a través de la aguja. ¿Salvó a Hades? ¿Por qué lo haría? Si no puedo averiguar a dónde lo mandó, lo rastrearé. Con suerte me lo dirá el nodo transmisor de la cima. Parece que el panel está entreabierto. ¿Podré subir por el interior? ¿Un elevador? Vamos a ver. Elevador activado. Mi día de suerte. Activando configuración de mantenimiento. Se está abriendo entera. ¿Cómo lo interpretarán los Karja? Vaya, Aloy. Ya veo que al final lo has descubierto. Te confieso que me sorprende que hayas tardado tanto en averiguarlo. ¿Trucaste la lanza para robar a Hades? ¿Cómo eres tan imprudente? ¿Imprudente? Tú purgaste a Hades antes de que sus conocimientos pudieran ser extraídos. Por ejemplo, la señal misteriosa que lo despertó. ¿O dónde obtener una de las copias de seguridad de Gaia que te han sido tan esquivas? Si lo sabías, ¿por qué no me lo contaste? En estos 6 meses yo también he tenido mis problemas. La diferencia está en que yo he avanzado. Así que cuando se te pase la rabieta por mi más que necesario engaño, ¿por qué no vienes a buscarme al oeste prohibido y te enteras de todo lo que he descubierto? Ya lo creo que te buscaré. Sí. Bueno, esas coordenadas deberán valerte. Incluso a ti. Les diré a Varl y a Marad lo que he encontrado. Cuando entraste, se transformó, como el día de la batalla. Doy gracias porque sea un día de tormenta. Pocos habrán visto la alteración desde Meridian. ¿Qué has averiguado? Hades. El peligro no acabó aquí. Se fue al oeste prohibido. Y debo seguirlo. Ya veo. Será una empresa ardua. Por algo lo llaman prohibido. Allí gobierna una feroz tribu de guerreros. Los Tenak no permiten que nadie atraviese sus fronteras. No obstante, gracias al rey Sol Abad, se negoció una frágil tregua.
De hecho, la próxima embajada tendrá lugar en un día o dos, al borde de nuestra frontera. Si asistieses a la reunión bajo su auspicio, los Tenak podrían dejarte pasar en lugar de atacarte y darte caza en el acto. ¡Qué bien! Más asesinos. Genial. Ah, el Rey Sol. Aloy, dichosos los ojos. Te fuiste con tanta premura que no pudimos agradecértelo como correspondía. ¿Podemos enseñarle la lanza? Por favor. Y también, silencio. Es cierto, portamos regalos. El protocolo exige una ceremonia con ofrendas en palacio. Pero imaginaba que preferirías algo con menos pompa. Por favor, que vengan. Abad, sin duda, es un detalle, pero... Uthid, Banasha... Venga, vamos a dárselos antes de que se largue otra vez. ¿Te vas? ¿En serio? Pruébatelo. ¡Qué maravilla! En nombre de los habitantes de Solminio, que estos obsequios te recuerden nuestra eterna gratitud. Te dejo que te pongas al día con tus amigos. Ven a hablar conmigo cuando estés lista para partir. Tengo que acoplar el control maestro a mi nueva lanza. Debería haber un banco de trabajo por aquí que pueda usar. El escultor quería algo más ambicioso, el doble de grande y cubierto de oro y joyas. Pero tenía la sospecha de que no sería de tu agrado. Tenías razón. Lo siento, Abad. Me alegro de verte, pero no me puedo quedar. Ya veo. Esperaba que pudieras quedarte en la ciudad. Incluso en palacio. Meridian aún corre peligro. Y eso es quedarse corto. Para arreglarlo, debo ir al oeste. A territorio Tenak. ¿Por el sol, los Tenak? No sé si Marad te ha puesto al tanto. Tras años de conflictos, hemos negociado una tregua para una paz duradera. En breve se presentará a otra embajada. Tengo que irme ya. Espera, Aloy. Debí pedirte algo más. Desde tu marcha, he pensado otra cosa. Este no es el momento. Pero no hay otro. Tal y como te fuiste la otra vez, no sabía si volvería a verte. No quiero detenerte. Ni frenarte. Pero debo saberlo. Cuando acabes tu misión, ¿volverás a Meridian? ¿Te quedarás? Lo suficiente como para que nos podamos conocer mejor, quizá. Abad, conviene mirar esto con otra perspectiva. Esta amenaza pone en peligro no solo a Meridian, sino también a otros lugares y a muchos inocentes. Lo que suceda entre nosotros no es importante. Al menos, aún no. Cierto. Actúo como un necio.
Se supone que el rey debe mirarlo desde otro prisma. Acepta mis disculpas. Y solo te deseo lo mejor. Adiós, Aloy. Nuestra esperanza viaja contigo. Quítame. Cuidado. Quítame. Ahí, un banco de trabajo. ¿Qué haces, Vanasha? Uthid, Vanasha, gracias por venir. No hay por qué, aunque nos dejases colgados tras la gran batalla. Vanasha, basta. Ahora está aquí, ¿no? De momento, pero conozco esa mirada en su rostro. Tiene cosas urgentes que hacer, y no precisamente en Meridian. Mira, no creas que desaparecí por capricho. Tenía pequeña cazadora. Por favor, no hace falta que te justifiques. Nos salvaste el pellejo. Si has de irte, vete. Tienes nuestra bendición. Siempre. Bueno... Lo sé. Te vas. Largo. Vete ya. Siempre es un honor, campeona. Siempre es un placer. Por favor, pequeña cazadora, vuelve algún día. Y cuéntanos tus aventuras. Si no puedo meterme en líos, al menos quiero escuchar los tuyos. Tenías razón cuando dijiste que el oeste me avivaría la... Ya está. Control maestro instalado. Además, de algo nuevo para almacenar y liberar energía. Un resonador será útil en combate.